Delen, los republicanos, los seis republicanos. Sí, porque los republicanos, hoy hablé con cuatro y están muy contentos con El Salvador. Bueno, hay seis congresistas republicanos Sí, que me... seis de Que me, sí, 435. permítame. No, no, permíteme tú a mí, discúlpame. Son seis de 435. Sería Ok, bueno que lo aclares sí, para que pero alguien quiero entienda que es terminar mi menos del pregunta, presidente. 2%. ¿Me permite? Gracias. Me refiero a la carta de sí, seis Seis de congresistas republicanos, 435. exacto, que escribieron una misiva ayer y que usted la recibió y que, en la que hablan sobre el alejamiento del Estado de Derecho de El Salvador durante su administración. Eso en primer lugar. Y bueno, parte de un ejemplo de ello es, bueno, esta conferencia de prensa, ¿no? O sea, actitud de parte de muchas aseveraciones de su parte hacia medios de comunicación, sobre el papel del juez Guzmán, por ejemplo, inexactitudes sobre el tema del Faro, por ejemplo. Es decir, hay una cierta tensión que es normal en cualquier república, pero que en este caso se sustenta en hechos o aseveraciones inexactas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo toma usted esa carta de los republicanos, tomando en cuenta que son del partido de su aliado, el señor Trump? Y, en segundo lugar, que también se suma a una carta de los demócratas que le hicieron Los hace demócratas. unos, ¿hace qué? 14 días. Eso, en segundo lugar, ellos mencionan también que es peligroso que usted esté, digamos, como legitimando a la MS-13, tomando en cuenta que el gobierno de El Salvador ha dicho que la MS-13 es una organización terrorista y que ellos también la reconocen como una organización criminal. Y que usted es, en esa negociación es muy probable que ellos estén como adquiriendo fuerza. En tercer lugar, ellos hablan también de el allanamiento a una empresa con una filial de ellos de Estados Unidos aquí en El Salvador. De Simán, por cierto, de la familia Simán. No lo Sí, sé. se llama Milady, de la familia Simán. De Sí, Javier Simán y de Ricardo Simán y de Miguel Ángel Simán. De seguramente Fusades y primo del dueño de tu periódico. usted lo sabe mejor, Sí, pero claro que sí. entonces ese tipo de redadas que se hacen con presencia militar de manera arbitraria, porque claramente el ministro de Trabajo se contradijo como por lo menos tres veces a la hora de justificar por qué cerraron la fábrica. De Simán. Del primo del dueño de tu periódico. Y luego, ese no es el punto, No, presidente, sí con mucho es, respeto. porque son los intereses que tú defendés. Es Bueno, que lo que pasa es que también la pregunta hay que tomarla por donde viene. Tú venís y no, no, decís, no. los republicanos, permíteme, por favor, voy a contestar la pregunta. Tú venís y decís, ya te permití, déjame contestar. Si querés contestarte solo, anda a tu periódico y te escribí solito. Pero yo sí. Venís tú y decís de que nosotros recibimos una carta de los republicanos. Son seis congresistas de 435. Y cuando decís que recibimos una carta de los demócratas, te referís a 12 demócratas de 535, porque ahí son los 435 congresistas y los 100 senadores que suman 535 miembros del Congreso de Estados Unidos, que es bicameral. No representan, pero ni el 5%, más o menos como el 3%, más o menos como lo que representan ustedes aquí, el 3%. Y claro, oposición va a haber en todos lados. Es decir, incluso hubo una moción, recuerdo yo, de más o menos unos 15 congresistas o 20 congresistas, que pedían que el gobierno publicara todas las actas de sus reuniones con los extraterrestres. Por supuesto, la moción no pasó el piso del Congreso y se quedó en una moción de 15 congresistas. Pero casi que es conseguir congresistas que te firmen una carta es lo más fácil del mundo, porque como son entre congresistas y senadores, son 535, pues conseguir seis personas afines además históricamente a tu partido político, pues hombre, es de lo más fácil. Y es lo que hablaba hace un rato. En El Salvador antes teníamos dos caras de la moneda. Teníamos el Diario de Hoy, que era pro Arena, y teníamos el Colatino, que era pro FMLN. Ahora ambos son antigobierno. De la misma razón, Arena y el FMLN construyeron una red normal, pues para alguien que estuvo 20 años o más en el ejercicio del poder y para los otros, construyeron una red de financistas, de apoyos internacionales, de ONGs, de organizaciones de fachada, de sindicatos, de militancia, el partido político en sí, de tanques de pensamiento, etcétera. Y pues obviamente esos contactos los echan a andar.
Es por eso que tú tienes las portadas de Latino ahora calcadas de las del diario de hoy. Antes era impensable. Y por eso ahora tenés un grupito muy ínfimo de republicanos escribiendo una carta calcada de la carta de un grupo muy ínfimo de demócratas, ambos amigos, uno de los de Arena y uno de los del FMLN. Y esa empresa que tú decís, curiosamente, es de la familia Simán. Extraño, ¿verdad? Que siempre que el Faro hace una pregunta es sobre un interés de la familia Simán. Cuando creo que la vez hoy tú no lo quisiste aceptar porque obviamente ya no ibas a cometer el mismo error, pero la vez pasada que el Faro hizo una pregunta y yo les pregunté, ¿Simán es el dueño? Pues sí, va, ok, Simán es el dueño. Entonces, claro, ustedes están defendiendo los intereses de la familia Simán. Y lo otro que me parece bien interesante es que digan que aquí se ataca la prensa. ¿Y qué están haciendo todos ustedes aquí? ¿Y quién lo golpeó? ¿O les quitó su poder de publicar? Ustedes se van a ir ahorita a su redacción y van a escribir lo que quieran. Y van a escribir, en el caso del Faro, una sarta de mentiras del gobierno. ¿Y nosotros qué hacemos? Desmentirlas. Y eso es la violación a la libertad de expresión. Desmentir las mentiras de ustedes. O sea que ustedes tienen toda la libertad que la tienen y la vamos a garantizar. Y nosotros aquí nos comprometemos frente al pueblo salvadoreño a garantizar la libertad de expresión al máximo, al 100%, y garantizar la libertad de prensa al máximo, al 100%. Pero ojo, esa es la misma libertad que tenemos todos. Porque ustedes de alguna manera, no todos los periodistas, pero estos grupitos de periodistas incómodos, que así se autodenominan, ustedes sienten como que solo ustedes tienen el derecho a la libertad de expresión. O sea, ustedes pueden decir que el gobierno negocia con pandillas. Pero si nosotros decimos que es mentira y les demostramos que es mentira, estamos violando la libertad de prensa. Ustedes vienen aquí, dimos las preguntas, se ponen a gritar, vengo yo todavía le digo, vaya, pásenle, todavía me trataste de callar 4 veces. Nadie te empujó, nadie te tiró, nadie te aventó, nadie te quitó la grabadora, ahí estás todavía. Sí, por eso, ya vas a continuar si querés. Pero lo que quiero decir es, ¿dónde está el ataque a la prensa? Ustedes sienten que ustedes son intocables. Llega el fisco y les dice, mire, queremos ver si evadieron impuestos. No, van a la asamblea, nosotros no vamos a entregar ningún documento. ¿Por qué no quieren entregar los documentos de quiénes son sus donantes? No tiene sentido. Si es lógico que cualquier empresa va a entregar sus ingresos. No hay ninguna empresa en ninguna parte del mundo que esté exenta de entregar sus documentos de ingresos. No la hay, pero ustedes piensan que sí. Y ustedes piensan que ustedes pueden mentir reiteradamente y sí lo pueden hacer. Porque yo en lo personal no lo voy a demandar por eso, mientan, aunque es calumnia, pues, pero mientan, no hay problema. No quiero que digan que estábamos violando la libertad de prensa. Sino que el problema es que luego dicen que nosotros estamos violando la libertad de prensa porque les contestamos o porque les decimos mentirosos. Y no tenemos libertad de expresión nosotros. No tenemos libertad de decirles mentirosos. Que lo son, pero aunque no lo fueran. Si ustedes dicen que pactamos con pandillas, no tenemos derecho nosotros a decirles que es mentira. O sea, solo ustedes tienen libertad de expresión. Y tienen que protegerla, pero hoy, internacionalmente, y tienen que venir y llamar a 6 congresistas de los 435 para que protegerlos. Y nosotros no podemos decir lo que opinamos. No es un país libre este, donde cada persona que nos está viendo ahorita en el Facebook Live puede poner el comentario que quiera. Y no solo en mi página, pueden hacer su propia página. Ustedes tienen su propia página. Y ustedes publican lo que les da la gana. Y tuitean lo que les da la gana. ¿Y quién les dice algo? ¿Quién les ha cerrado su negocio? ¿O los ha metido a la cárcel? ¿O les ha hecho algo? Bueno, ojo, tienen una investigación de lavado de dinero y de evasión fiscal y ni siquiera quieren entregar los documentos. Entonces, yo no sé, cuando te referís a ataque a la libertad de prensa, mira, yo entiendo que los congresistas están ocupados, sobre todo este grupito muy pequeño. En la carta anterior me dio risa porque los congresistas firmaron una carta y ponen las reiteradas violaciones al medio Gato Encerrado. Y yo no sabía que existía ese medio. Yo no sé si ustedes, amigos periodistas, conocen ese medio, Gato Encerrado. Entonces yo dije, no sé, tal vez en inglés, en Closed Cat o algo. Y empecé a buscar y no encontré el medio Gato Encerrado. Encontré, perdón, luego en el medio Gato Encerrado. Y era una casi con una página web chiquitita, o sea, ni siquiera, bueno, por lo menos el Faro, pues tiene accionistas como Simán, lo financia George Soros, pero el Gato Encerrado, bueno, también lo financia George Soros, pues, pero porque ahí lo vi, decía abajo, pero chiquito, pues un medio casi inexistente. Yo creo que los salvadoreños que me están viendo en la cadena ni saben que es Gato Encerrado, ni yo tampoco sabía. Y un congresista, bueno, perdón, 12 congresistas se van a preocupar para poner Gato Encerrado. No, hombre, señores,
No traten de darnos juguito y que nos lo tomemos. Lo que pasa es que llega el clerk, ¿verdad?, del congresista, y le lleva los 230 cartas que va a firmar en el día, y le dicen, mira, aquí está, esto mandan los lobistas, ¿verdad?, entre ellos George Soros, y le dicen, vaya, vamos a firmar esto y esto, y si acaso revisa alguno, le dice, ¿esto qué es? Ah, es para la libertad de prensa en El Salvador, ah, sí, es importante, libertad de prensa, firma ya, porque estoy seguro que ninguno de esos congresistas lee Gato Encerrado. Estoy seguro que no leen El Faro tampoco, pero ustedes tienen más tiempo, ¿verdad? Pero Gato Encerrado, por favor. Y ni siquiera se dieron cuenta de la carta que firmaron. Ahora, si se dieron cuenta, será muy problema de ellos. En Estados Unidos, y más ahora en tiempo preelectoral, hay un pleito peor que el que se está viviendo en El Salvador. Así que hay opiniones de todo, de todo. Y pueden encontrar de un tipo o de otro tipo. Hay opiniones incluso, hay un movimiento fuerte que quiere abolir la policía. No estoy bromeando. Hay un movimiento fuerte en Estados Unidos que quiere abolir la policía, ahorita. O sea, hay opiniones de todo. Y puedo conseguir las cartas de congresistas que dicen que hay que abolir la policía. ¿Estarían ustedes de acuerdo? No, ustedes no. ¿Serían los demás de acuerdo? No. Entonces, es decir, cada quien tiene su opinión y vivimos en democracias, vivimos en el mundo libre, acá cada quien puede tener su opinión y es libre de tenerla, y ustedes tienen libertad de escribir lo que les dé la gana, incluso mentiras. Bueno, si son calumnias los pueden demandar, yo no los voy a demandar, no se preocupen, síganme calumniando, pero le voy a responder, pues, o sea, no piensen que yo no tengo libertad de expresión, ¿verdad? Bien, había otro que estaba gritando también, que denle la pregunta a ella, porque ya tú ya preguntaste tres cosas, creo, y eso que te metiste en la cola. Sí, buenas noches, presidente. Buenas noches. Julia Gabarrete, de la revista Gato Encerrado. A mí me gustaría una opinión muy puntual. El 26 de septiembre se finaliza, ya cierra el tratado de Escazú, la firma. ¿El Salvador va a firmar este tratado? Me gustaría también saber la postura oficial sobre este tema, por favor. Gracias. Hoy por hoy no lo vamos a firmar porque no estamos de acuerdo con algunas cláusulas del acuerdo. Pudiéramos firmarlo luego, aunque ellos han puesto una fecha límite, estoy seguro que podemos firmarlo luego si se arreglaran algunas cláusulas. Yo en lo personal, y lo he dicho y lo hemos demostrado, estamos totalmente a favor del medio ambiente. De hecho, estamos contratando un medioambientalista para que maneje ANDA, para proteger el recurso hídrico de los salvadoreños, cosa que nunca se hizo. Siempre se aventaron todos los venenos, todos los residuos químicos, toda la basura, todo lo que viene de las alcantarillas se sigue lanzando a nuestros ríos. Pero en el acuerdo de Escazú hay un par de cláusulas que no aplican para la realidad de El Salvador. A mí me gusta mucho el espíritu del acuerdo. De hecho, tengo una conversación con el presidente de Costa Rica para hablar al respecto. Pero nosotros, como El Salvador, quisiéramos hacerle modificaciones a dos artículos específicos del Acuerdo de Escazú. No tengo el dato aquí a la mano, pero lo firmaríamos si se hicieran esos pequeños cambios que parecerían de forma, pero son importantes para garantizar que se cuide el medio ambiente, que es lo que pretende el acuerdo, sin evitar el desarrollo de nuestros países, que les hace falta de desarrollo. Es decir, nosotros no podemos dejar de construir vivienda, por ejemplo, porque hay más de medio millón de déficit de casas que necesitamos. Entonces, sí estamos de acuerdo con el acuerdo, pero sin evitar que podamos llevarle desarrollo, sobre todo a la gente más necesitada de nuestro país. Bien. ¿Más? ¿Qué más? ¿Otra persona? Tú mismo, otra vez, dale, pues. Había preguntado, presidente. Buenas noches. Mi nombre es Brian Avelar, soy periodista de revista Factum. Ah, otro, de George Soros, sí. ¿O no? Sí, nos financia la Open Society Foundation. ¿De George Soros? Sí, de George Soros. Ah, ok, perfecto. Sí. O sea, compañerito de Gato Encerrado, del Faro, ¿verdad? No es secreto, no es secreto, presidente, lo tenemos en nuestra página. No, pero no nos quieren entregar los documentos, tus amigos del Faro, que también son financiados por George Soros, no nos quieren entregar los documentos de las donaciones que reciben de George Soros. Bueno, pregúntele a los amigos del Faro. Pero a ti también te vamos a preguntar, porque son dinero que están recibiendo de una fundación y no se nos están declarando impuestos. Correcto. ¿Puedo hacer la pregunta ya, presidente? Claro, sí, claro, dale. Bueno, primero que nada, debo reconocer que me sorprende su imaginación, presidente, porque de hecho varios de los argumentos que ha presentado esta noche han sido basados en su pura imaginación. Por ejemplo, el argumento que dio para negar el acceso a los archivos del Mozote están basados en una idea que usted cree que puede ocurrir, que una vez entrando el procurador general y el juez, pues podrían hurgar en archivos que están clasificados. Mi pregunta es, en aras a la transparencia y a la promesa que usted le hizo a las víctimas del Mozote, ¿no le parece que sería más adecuado que permita el acceso al juez, al procurador, aunque no sea de su agrado,
a que revisen los archivos militares y que puedan verificar con mecanismos de seguridad. Es decir, claro, no le van a dejar como que si fueran niños en parque, ¿verdad? Sino verificando con personal de la Fuerza Armada que se puedan revisar los archivos sin interrumpir en actividades militares actuales. ¿No le parece que es, en aras a la transparencia, la promesa que usted le hizo a las víctimas, no es más adecuado dejar entrar al juez y al procurador? Y la segunda pregunta es, en la publicación que hizo el Faro hace 3 semanas, si no recuerdo mal, sobre la negociación de su gobierno con la MS-13, no solamente hay dichos de fuentes, sino que también hay documentos, y de hecho la mayoría, el grueso de la investigación está basado en documentos de su mismo gobierno, con firma y sello de su mismo gobierno. Hay uno de los documentos que dice una cosa particular, que es la que le quiero preguntar. En uno de los documentos de inteligencia penitenciaria consta que el director de centros penales, Osiris Luna, acompañado del director de tejido social, Carlos Marroquín, ingresaron al penal de máxima seguridad acompañados de un líder, de un ranflero de la MS-13, a platicar con otros líderes ranfleros de la misma pandilla dentro del penal. Mi pregunta es, ¿qué hacía el director de centros penales acompañado del director de tejido social, que no sé por qué tiene que entrar a penales? Yo tampoco. Y acompañado también de un ranflero de la MS-13 en libertad. Menos. Entonces, esos documentos, me gustaría saber si usted va a negar que son documentos oficiales de su gobierno. Y además quisiera que me explicara, en caso de que a usted sabe que son documentos oficiales, ¿qué hacían estas personas ahí? Gracias, presidente. Ok, gracias. Bueno, dos preguntas. La primera, que me defendiste tanto, bueno, a Polonia, aunque a usted no le guste, es el procurador. ¿Es constitucional la elección del procurador a Polonia? Porque ustedes salen como defensores de la Constitución. Apolonio es un procurador inconstitucional. La sala de lo constitucional, la anterior, dijo que era inconstitucional poner a alguien miembro o financista de un partido político como procurador de los derechos humanos. Y Apolonio fue miembro y financista del FMLN. Por lo tanto, es un procurador inconstitucional. Además, fue electo por diputados suplentes que no correspondían a los propietarios. La diputada Milena Mayorga, por ejemplo, ella estaba votando en contra y tenía a su suplente votando a favor. Entonces, la persona que tiene el derecho, porque él es el procurador y él va a garantizar, por Dios, si es un procurador inconstitucional, miembro y financista del FMLN, que se eligió inconstitucionalmente porque es miembro, se eligió inconstitucionalmente porque es financista de un partido político y se eligió inconstitucionalmente por el método de elección, donde el suplente de Milena Mayorga estaba votando cuando ella estaba votando en contra. Y ese procurador inconstitucional, que además hay una demanda de inconstitucionalidad, varias demandas de inconstitucionalidad en la sala de lo constitucional, que resuelven 6 horas cuando le conviene a los que tú defendes, pero se tarda meses enteros o años, como en el caso de la ley de amnistía, que no, me extraña que tanto que defendes a las víctimas y nadie menciona que no hay una ley que protege a los victimarios. Porque la ley de amnistía, que fue declarada inconstitucional, pero se mantuvo su vigencia hasta que se hiciera la nueva ley, la Asamblea ha incumplido en desacato varias veces la fecha límite que ha puesto la sala, y la sala lo único que ha hecho es poner otro plazo. Y en la última vez lo que hicieron fue mejor quedarse callados, porque ya no pueden seguir poniendo más plazos porque se van a ver ridículos ellos, pero resulta que ahí no certifican a la Fiscalía que la sala está en desacato con nosotros, pero es que no pasan ni 3 horas y ya están las resoluciones. Ni han salido los documentos, se filtra un memo en redes sociales que bien puede ser falso, y ¡pum! Amparo de la sala de lo constitucional. Bien, este procurador inconstitucional a todas luces, aunque la sala no lo diga, creo que el pueblo salvadoreño tiene el discernimiento para saber que el procurador a todas luces es inconstitucional, y quien tú querés que entre al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada a revisar los documentos con un juez de gotera. Sí, pero las víctimas piden los documentos los desclasifiqué, ahí están. En el Estado Mayor no hay documentos del Mozote. Si lo suben al 81, en el 85, en el 92, yo era un niño que estaba en el colegio. Ahorita no hay documentos del Mozote en el Estado Mayor. Yo mandé a buscar gente independiente y no hay documentos del Mozote en el Estado Mayor. Tú me decís, pero ¿y por qué entonces no dejan entrar? ¿A quién? A los esbirros del FMLN. ¿Para qué? Ellos van a llegar y van a decir, ábrame esa caja. Y tú me decís, no, pero es que no van a agarrar los documentos de,
de otras cosas, solo los del Mozote, pero si ahí no hay del Mozote, entonces cualquier cosa que abran no van a ser del Mozote, y como si les decimos, no, esa caja no, porque esa caja es de cosas nuevas, ¡ah!, están ocultando los archivos del Mozote porque la gaveta 4 no la quieren abrir, y van a terminar, va, tú mismo, a empezar, no quieren abrir la gaveta 4, hashtag, ábrase la gaveta 4, y al final van a empezar a presionar para que se abra la gaveta 4, cuando abramos la gaveta 4 y se demuestre que no es algo del 81, sino que es algo del 2020, entonces ya el problema no va a ser el Mozote, sino que el problema va a decir lo que decía la gaveta 4. Los archivos militares secretos no se revelan en ningún país del mundo. Constitucionalmente están protegidos y lo están protegidos por una razón. Entonces, no hay ningún juez de este país que pueda pedir los archivos. Ahora, yo como presidente y comandante general de la Fuerza Armada, con mi compromiso con las víctimas, no con los esbirros del FMLN, he desclasificado los archivos que existen todavía del Mozote. Y cualquier persona con un dedo de frente y que no sea financiada por George Soros va a entender que si hubiera ese algo que inculpara a alguien, tuvieron 40 años para destruirlos. Y sería absurdo pensar, bueno, te voy a poner un ejemplo. Suponete que ahí están los archivos. El juez dice que va a llegar el 5 de noviembre. Va, de octubre. No habría tiempo para que se llevaran las tres cajas que supuestamente tú crees que hay ahí. Por supuesto que sí, no quieran burlarse de la población y de las víctimas, ya dejen de usarlo, los han usado 40 años y los quieren seguir usando. Si hubiesen papeles que quisiéramos esconder, que obviamente no estamos haciendo, tenemos 2 semanas para esconderlos. No hay papeles del Mozote ahí, ellos quieren entrar preelectoral porque quieren acusar a la Fuerza Armada de los documentos secretos militares que están protegidos por Constitución y en todos los países del mundo. Ahora, cualquier persona que no esté financiada por Soros lo va a entender, y los que están financiados por Soros también lo van a entender, pero obviamente, ¿verdad?, si no, no hay cheque de pago. Y en el tema de la MS-13, pues por supuesto que son falsos los documentos, son tan falsos que les demostramos a ustedes mismos y con cámaras de televisión independientes, porque no me vas a decir que Reuters, AP, AFP, EFE, CNN, TCS, Canal 12, el 21, etcétera, trabajan para nosotros. Entraron, como dijo uno de los referentes del FARO, o que era el referente del FARO en el tema de pandillas, simple, demuéstrenos que el FARO miente, vayan a uno de esos tres penales y demuéstrenos que están revueltos. Fuimos a los tres, no uno de los tres, y les demostramos que estaban revueltos. Entonces, ¿qué acreditamos? Que el FARO mentía. ¿En dónde? En su artículo y en esos supuestos documentos que no son documentos oficiales. Son fotografías falsas de supuestos documentos oficiales. ¿Por qué digo que son falsas? Bueno, por varias razones. Porque son falsas, pero lo principal que puedo acreditarle a la gente, que va a decir, bueno, ¿yo cómo sé si son falsas o no? Porque dicen, según el FARO, de que en sus 200 documentos que ellos tienen en su poder, que no sé cómo tendrán en su poder 200 documentos, y en sus fuentes internas de los penales, estaban separados. Y las cámaras de televisión nacionales e internacionales demuestran que están juntos. Entonces, si digo que el FARO miente, sí. Bien, muchas gracias. Le di bastante a los periodistas incómodos, yo creo que ya me incomodaron bastante. Hay un tema que no he tocado, dos temas que no he tocado, que quiero terminar con esto. Uno es el caso, si me pueden poner la diapositiva de la página, también periodismo incómodo, que ustedes no reconocen porque no está del bando de ustedes, no es financiado por George Soros. Hoy publicaron que el expresidente Funes, con 6 órdenes de captura, quien de repente es amigo de ustedes, así como era amigo de Parker en el 2010, cuando le daban $30,000 al mes para ser amigo, ahí dice, Funes entregó 3 millones a Sánchez Serén de la partida secreta. Ojo, esto no incluye otros dineros entregados, no incluye otros negocios, no incluye la presidencia de Sánchez Serén, que es un monto mucho más alto, sino que Funes le entregó a el expresidente Sánchez Serén $3 millones. Los documentos, por cierto, ya los tiene la Fiscalía General de la República, hay pruebas. Ahí no solo están las pruebas testimoniales y documentales, sino que además está la cuenta de banco, porque ellos abrieron, ahí mismo lo dicen en el artículo, no sé si ya lo leyeron, deberían para hacer periodismo de verdad, abrieron una cuenta de banco. Y la forma de acreditar eso, a diferencia de tus documentos falsos, es de que la página puede mentir y puede decir que hay una cuenta de banco, y no es cierto, pero eso se puede acreditar fácil, yendo al banco y pedir la información, y el banco va a certificar que efectivamente esa cuenta existió, y te van a dar el reporte de ingresos y salidas, y te pueden dar hasta los microfilms de los cheques que ingresaron y que salieron.
A diferencia de ustedes, que no han podido acreditar nada y que trataron de acreditarlo con la teoría de las cárceles separadas y no existían. Entonces, esto que sí es real no sale en tus páginas. Ah, pero nosotros antes atacábamos al gobierno. Sí, claro, antes de que se unieran. Ahora son lo mismo, defienden el sistema. Está bien, ustedes están de ese lado, nosotros estamos de ese lado. En una democracia siempre hay lados y pues al final gana uno de los lados. Ojalá que gane el bueno. Y por último, ¿qué más? Bueno, eso es todo. Se me olvidó. Me quería referir a la marcha de los alcaldes. Muy lindos los alcaldes, hoy salieron a marchar. Y yo cuando lo vi marchando a los alcaldes, inclusive al que se robó el abono, que estaba en un camión, y no sacaron nada de los periodistas incómodos de eso, ¿verdad? Que el alcalde estaba en el camión bajando el abono, robándose el abono. O sí sacaron, pero en contra de nosotros. El alcalde estaba robándose el abono y ahí estaba liderando la marcha de los alcaldes. Y yo dije, me di cuenta de una cosa que para mí me parece increíble y quisiera decírselo al pueblo salvadoreño. Antes protestaba el pueblo. Antes salía el pueblo a marchar. Ahora marchan los alcaldes. Ahora protestan los corruptos. Algo bueno estamos haciendo. Si pueden ponerme el video de la marcha de los alcaldes, obviamente se trajeron empleados municipales. Son 200 y pico de alcaldes, no son 262 porque obviamente no andaban algunos, los honrados, pero los corruptos sí, y andaban con su gente, ahí montones eran, a veces se ve poquito, pero eran más gente, pues son, y como pueden ver, ahí están, fode ya, y reclamando y todo. Y hay algo que me gustó mucho, que es, primero, que son los alcaldes, obviamente con sus empleados, que están reclamando en lugar del pueblo que está reclamando. O sea, mientras el pueblo está contento con su gobierno, los corruptos están enojados. Esto es una excelente señal para nosotros, por eso pongo el video, porque creo que es una excelente señal de que estamos haciendo las cosas bien cuando los alcaldes salen a reclamar en lugar del pueblo. Pero hay una cosa que me parece además bonita de reportar y es esto. Miren qué lindo. Arena, canten su himno, El Salvador será la tumba donde los robos terminarán. Creo que la cantaron ayer, hoy, mañana. Ese es su himno, ¿verdad? Marcha, como le llaman. Pero hoy marcharon juntos. Y ahí están, como pueden ver, algunos, pues hay más, pero ahí como pueden ver están los del FMLN y los de Arena marchando juntos. Yo creo que logramos lo que los acuerdos de paz no pudieron lograr. Porque los acuerdos de paz empezó el pleito entre Arena y FMLN y era un pleito, supuestamente, nos dimos cuenta que era mentira, pero era un pleito que se odiaban a muerte y patria así, comunismo no, y El Salvador será la tumba, y etcétera, 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 revolución o muerte venceremos. Y pues hoy que dirán los 85 mil muertos o las familiares de los 85 mil muertos de las víctimas que tú decís defender, que en realidad solo estás usando políticamente para los intereses de George Soros en El Salvador y de el dueño Simán. O en el caso de Factum Fito Salume, que están haciendo la investigación desde hace 2 años, ¿ya la van a terminar? Y dijeron que iban a investigar si era verdad que Fito Salume lo había... Fito ya confesó, pero no sé si ustedes ya terminaron esa investigación que iban a hacer. Si Héctor Silva Ábalos, ojo. Que Héctor Silva Ábalos, ya dijo el fiscal general de la República, que ustedes también citan, que Héctor Silva Ábalos recibió sobresueldos de la partida secreta de Mauricio Funes. Uno. Dos. No solo recibió sobresueldos él, sino también su papá. Y tres. No solo recibió sobresueldos, sino que fue impulsado para que fuera director de la OIE, el Organismo de Inteligencia del Estado. Funes no lo aceptó, pero hay documentos y testimonios y en poder de la Fiscalía que afirma que Héctor Silva Ábalos quería y fue impulsado para ser director de la OIE, uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido este país. Gracioso, ¿no? Y luego fundan un periódico con Fito Salume ya lo aceptó, y luego ese periódico al cual tú trabajas, de Fito Salume, financiado por George Soros, que dicen defender a las víctimas, cuando nunca creo que a Fito Salume le importaba a las víctimas, ahora pues no se dan cuenta que 85 mil personas murieron por una guerra que era mentira. Y la mentira está aquí, claro, esta gente pobrecita pues los acarrearon, pero obviamente los acarrean son sus líderes de, como pueden ver ahí, las camisas rojas del FMLN y como pueden ver ahí las camisas tricolor con los logos de arena. Y esta unión no solo es de las bases, también es de la Asamblea Legislativa, también es de los medios de comunicación afines a ambos partidos, las ONGs, los puchitos de congresistas que tienen en Estados Unidos afines a ambos partidos, los contactos internacionales de ambos partidos, los tanques de pensamiento de ambos partidos y las organizaciones de fachada de ambos partidos. Muchas gracias y que Dios bendiga a El Salvador. Desde el Salón de Honor de Casa Presidencial, presenciamos el retiro del señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele.